En Fundación UNAM seguimos trabajando por la cultura, la ciencia y la educación. Sin salir de casa, reflexionarás con los martes de ciencia a través de las conferencias Universidades por la Ciencia, que emitimos en conjunto con el Colegio Nacional. Y para disfrutar, regresamos con la segunda edición de los ciclos de documentales de Jueves de Ciencia, con la transmisión especial de TV UNAM. Además, conversamos sobre nuestra nueva realidad. Bienvenidos al ciclo de conferencias Universidades por la Ciencia, organizado por Fundación UNAM y el Consorcio de Universidades por la Ciencia, que agrupa a la Universidad Nacional Autónoma de México y a un conjunto de universidades y de centros de investigación en México y en el extranjero. El día de hoy tenemos una conferencia muy especial, a cargo de la doctora Mildred Quintana, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a quien le damos una muy calurosa bienvenida y le agradecemos que nos haga esta presentación sobre sus estudios, sobre sus investigaciones. La característica que distingue a este ciclo de conferencias es que están enfocadas a la parte de la investigación, de estudios incluso que están en desarrollo, en progreso, y es una respuesta a tratar de establecer colaboraciones que son la parte fundamental de la ciencia y la innovación tecnológica entre académicos, estudiantes en diferentes lugares, debido a también a las limitaciones ahora de poder viajar y tener actividades presenciales. El ciclo de conferencias ha resultado particularmente interesante y esto nos ha permitido tener ahora participantes de muy diversas instituciones a quienes les agradecemos su interés y que nos acompañen semana a semana. La conferencia es sobre un tema muy interesante que ha tenido un muy rápido desarrollo, que es sobre materiales bidimensionales 2D y las heteroestructuras de Van der Waals. Como vamos a ver en la presentación, esto tiene ahora un potencial muy, muy fuerte en la innovación tecnológica y estos materiales tienen propiedades muy únicas, muy interesantes. Es realmente impresionante la forma en que estos se pueden manipular. Y estos materiales que no diría, bueno, bidimensionales, ¿cómo funciona ese? Que se pueden hacer ahora materiales muy, muy delgados al tamaño de, o sea, materiales formados literalmente por un solo átomo, una capa de átomos, y estos tienen propiedades que varían notablemente incluso con las temperaturas, con temperaturas bajas, con medio ambiente, y las aplicaciones están multiplicándose muy, muy rápidamente. Esto lo podemos también observar en los grandes megaproyectos, como los megaproyectos europeos, el grafeno, que son probablemente de los proyectos más grandes, junto con la parte de genómica y la parte de estudios del cerebro. Entonces, es realmente un honor el que nos haga la presentación la doctora Mildred Quintana. Ella es profesora investigadora en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y está en el Centro de Investigación sobre Ciencias de la Salud y Medicina. Ha estado también en el Instituto de Física de la Universidad y es doctora en Química y su trabajo le ha merecido múltiples reconocimientos. La doctora Quintana ha recibido el premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, es miembro de la Academia,
Ha recibido el premio de investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la cátedra Marco Mochinsky, y ha realizado estancias en el extranjero en muchas universidades, incluyendo universidades en Italia, en Dresde y en muchos otros lugares, lo cual pues, le ha permitido tener una red de colaboración extremadamente amplia. Es realmente muy interesante el trabajo que ella realiza. Y la forma en que esto se realiza es un reto, es realmente un reto el tener toda la parte de infraestructura de laboratorios que estos trabajos requieren. Y el estudio, a mí se me hace particularmente interesante, los estudios relacionados a las estructuras de Van der Waals, son interesantes en el sentido de que cuando se propuso que había una fuerza de atracción entre átomos, entre moléculas, fue una época en donde fue en alrededor de 1800 y algo, donde ni siquiera se conocía la estructura del átomo. Y la explicación de cómo funciona esa atracción entre los átomos, pues tardó muchísimo tiempo en establecerse y de hecho eventualmente fue gracias a la introducción de la mecánica cuántica, que esto pudo tener algo de sentido. Entonces, ilustra cómo funciona la ciencia básica. Un estudio bien hecho, bien apoyado, bien fundamentado, abre caminos inesperados y estos en ocasiones incluyen el trabajo de varias generaciones de científicos. Entonces, esperemos que les guste. Nos acompañan en el panel la doctora Araxi Urrutia, quien es la creadora de este consorcio de Universidad por la Ciencia y es la coorganizadora de los diferentes ciclos. Nos acompañan también de los Centros de Estudios Mexicanos de la UNAM en Tucson y en Londres, en Inglaterra. Y nos acompaña el presidente de Fundación UNAM, Dionisio Mid, y la directora ejecutiva de Fundación UNAM, Araceli Rodríguez. Como mencionábamos, esto es una de las prioridades más fuertes de Fundación UNAM, y esto abre las puertas de apoyos a nuestros estudiantes, y pues el objetivo es claramente el que tengamos una educación de calidad y una sociedad educada, y eso es a través de nuestros jóvenes. Y esto es el apoyo que da Fundación UNAM. Y con mucho gusto le paso la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM, Dionisio Emilio. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Emilio, por acompañarnos. Gracias, Araxi. Pues nuevamente para Fundación UNAM es un gran privilegio estar presentes en el evento que hoy celebramos. El Consorcio por la Ciencia ha sido, de Universidades por la Ciencia, ha sido una iniciativa formidable que ha, digamos, propuesto una nueva forma de acercamiento una vez que la pandemia cerró las puertas de la comunicación presencial. A través de las redes hemos encontrado que es posible, y así lo acreditan quienes han venido sumando a estos consorcios, compartir el conocimiento, compartir los avances científicos en una serie en donde hemos puesto especial relevancia en dos elementos fundamentales: el respeto a la ciencia y la participación, el compartir los avances de la investigación. De manera que recogemos que la nueva realidad, justamente lo que ha venido proponiendo como un nuevo paradigma, es un respeto por la ciencia que siempre se ha tenido, pero que hoy se impone de una manera más definitiva, de una manera más trascendente. De manera que celebramos mucho por eso, que tengamos esta posibilidad de intercambio, esta posibilidad de comunicación. Y además es muy atractivo, como se ha venido haciendo en esta serie, que lo que se comparta sean investigaciones en curso. Y se compartan sobre todo en avances que están significando una mejor respuesta, una mejor orientación para una plataforma científica que sea más útil, que sea más conveniente para toda la humanidad. Hemos encontrado también que esta posibilidad de intercambio a través de las redes amplía nuestro auditorio, y que antes pues teníamos un universo donde casi el aforo de un auditorio era el que
limitaba la capacidad, y hoy a través de estas vías de comunicación se amplía este horizonte. Estoy seguro que tenemos escuchas tanto en la ciudad como en San Luis Potosí, en el caso de hoy, en el Reino Unido y en otros muchos lugares que se suman a través de las distintas redes que ponen a nuestro alcance esta información. Y lo hacen también en este esfuerzo que además puede reproducirse después en algunas de estas redes. Hemos señalado en otras ocasiones, y ojalá este fuera el corolario después de esta plática, que mucho nos motiva que los estudiantes pudieran encontrar en estas presentaciones una motivación para estudiar esta ciencia. Lo que se ofrece como universo, ya lo mencionaba Jaime, ya lo acredita la propia trayectoria de la doctora Quintana, que es química de origen, pero que cuyas investigaciones pues invitan ya a especialistas en temas de salud, a especialistas en temas de investigación en química, en biología, para realizar en todos estos campos una posibilidad de ahondar el conocimiento y de permitir un mundo mejor. Nos entusiasma también mucho que quien hoy participe sea un especialista mexicano y que lo sea de una universidad mexicana también, la Autónoma de San Luis Potosí, porque justamente acredita este esfuerzo que ciertamente lidera la UNAM, al que se han sumado muchos. La semana pasada tuvimos la posibilidad de escuchar un premio Nobel, hoy escuchamos seguramente a quien lo va a hacer también, y la verdad que todo esto pues sí muestra las capacidades que ofrece este intercambio. Ojalá muchos jóvenes, después de escuchar a la doctora Quintana, se sumen a este interés por estudiar ciencias duras y se integren a las distintas opciones de estudio que ofrece la universidad, que sigue habiendo avenidas de conocimiento, que sigue habiendo avenidas de valores y que sigue habiendo posibilidades de cambiar historias, que es lo que la Fundación quiere hacer y para lo cual tiene pues en sus manos, y gracias a la generosidad de muchos donadores, la posibilidad de ofrecer becas de apoyo a muchos que quieran incursionar en este mundo de valores y en este mundo de conocimiento. Muchas gracias a todos, gracias de nuevo a Mitre por acompañarnos, y estamos dispuestos a escuchar ya con el mayor interés la presentación que nos vas a hacer. Invitamos a Mildred, por favor, a la conferencia. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación y por la introducción. La verdad es que es súper emocionante estar aquí y les agradezco mucho pues la oportunidad de compartir lo que hacemos aquí con toda su audiencia. Yo les voy a hablar de los materiales dimensionales y las estructuras de Van der Waals, que como ya mencionó el doctor Urrutia, pues son muy emocionantes. Y para empezar, pues vamos a ver, los materiales siempre han estado presentes en el desarrollo de la humanidad, desde la edad de piedra, que como pudimos empezamos a hacer herramientas y cosas, la edad de bronce, la edad de hierro, y han definido gran parte pues de nuestro desarrollo como sociedad y de nuestros avances científicos. Entonces los materiales son muy importantes. Actualmente no podemos decir que haya un material que sea más importante que otro, tenemos una gran diversidad, pero sin embargo, yo creo, y por ahí se ha mencionado también, que estamos en la época del silicio. El silicio nos ha dado la oportunidad de desarrollar estas historias, de desarrollar los primeros semiconductores y de ponerlos en circuitos integrados, y con esto hacer toda una tecnología, un desarrollo tecnológico que, entre otras cosas, nos ha permitido desarrollar computadoras y telecomunicaciones y tener esta plática, ¿no?, como la que estamos hoy. Entonces, pues es un material muy importante.
pero no tenemos que olvidar nosotros, ¿no? Los plásticos que tanto contaminan, todos los materiales que tenemos que reciclar, el papel, todo, todo lo que son materiales es muy importante. Pero vamos a centrarnos en este tipo de materiales. ¿Qué pasa cuando nosotros con un material podemos desarrollar tecnología y cambiar nuestra forma de vida? Nos puede influir de muchas formas. Puede hacer que nuestra vida mejore. O sea, yo no me imagino las pandemias pasadas sin telecomunicaciones. No estaríamos hoy aquí hablando, no nos hubiéramos podido comunicar con nuestra familia y tampoco hubiéramos sido capaces de entender muchas cosas que ya existían. Entre ellas, por ejemplo, las nanopartículas. Y esto es muy importante un poco ponerlo en el contexto, que la naturaleza nos da los elementos y todo lo podemos encontrar, o mucho lo podemos encontrar ya en forma en este planeta o en las estrellas o en el universo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo es el oro y cómo es la plata en su forma de mineral y cómo cuando lo convertimos en nanopartícula cambia completamente. O sea, podríamos decir hasta que cambia su esencia, ¿no? De este que es un mineral brillante, amarillo, cuando empezamos a reducir su tamaño, vemos que tenemos diferentes tonalidades. Ya no es el material, el metal amarillo que conocemos macroscópicamente, sino que ahora, dependiendo de su tamaño y de su forma, va a adquirir diferentes tonalidades que nosotros lo vamos a ver. Y esto básicamente es porque va a interactuar de diferente forma con la radiación electromagnética. Otra cosa muy importante es que nosotros conocemos al oro como un material que es químicamente inerte, podemos hacernos joyería, podemos hacernos aretes, relojes, y no se van a oxidar, van a durar mucho tiempo bonitos, los limpiamos un poquito y ya quedan otra vez brillosos. Pero ¿qué pasa cuando reducimos suficiente el tamaño de una partícula de oro? Pues llegamos a un tamaño en que la partícula se vuelve sumamente reactiva. Entonces se vuelve un catalizador y lo podemos utilizar para acelerar reacciones químicas. Y eso es algo que es maravilloso de las nanopartículas, que dependiendo de su tamaño, de su forma, van a tener diferentes propiedades. Ya no es como comportando un mundo macroscópico que siempre es igual, acá va a depender de muchas, de su tamaño, de su forma, cuáles van a ser sus propiedades físicas y químicas. Lo mismo pasa con la plata y con todos los metales. Lo que es muy interesante es que estas nanopartículas, pues se tiene registro de su uso desde al menos 400 después de Cristo. Aquí tenemos esta copa de Nicurnio que si no se expone a la luz, tiene un color, pero cuando se expone a los rayos de luz, adquiere otro color. Y también dependiendo de la inclinación, tiene diferentes colores. Y después, con la tecnología que les mencionaba hace poco, que logramos a partir de otros materiales, es el silicio semiconductor, podemos saber que esta copa lo que tiene son nanopartículas de oro en su composición. Y que al interaccionar con la luz, al interactuar con la luz, adquiere diferentes tonalidades. Y lo mismo pasa con la plata, así es como se ve el material macroscópico. Y si hacemos diferentes tamaños de nanopartículas de plata, van a adquirir diferentes colores. Y también las encontramos en los vitrales medievales, donde estos vitrales tienen diferentes colores. Dependiendo del tipo de nanopartícula, pueden tener partículas de oro que van a ser rojas, azules, verdes o de plata,
que también dependiendo de su tamaño y de su forma, son los diferentes colores que toman. Entonces, estas nanopartículas, básicamente, es la interacción que tienen con la radiación electromagnética es diferente dependiendo su tamaño. Llegan a ser de tamaños muy pequeños que hacen que su interacción con la luz sea específica para cada uno de esos. Y lo mismo pasa con otros minerales. Acá ya no tenemos metales, sino tenemos silicatos de alúmina o de hierro, de calcio y de magnesio. Estos, a diferencia de un metal donde nosotros sabemos que están los núcleos y están rodados todos por electrones que están compartiendo, aquí tenemos estructuras cristalinas que están formando planos. Este mineral que está aquí se conoce desde el tiempo de los romanos también y se le llamó vermiculita, que deriva del latín vermiculare, que es por criar gusanos. Y esto es porque cuando este mineral se expone a tratamientos térmicos, se expande y forma este tipo de estructuras que están aquí. Y desde entonces se utiliza para muchas aplicaciones. Entre ellos, absorbe agua, se pueden hacer cultivos sobre ello. Es un aislante, se usa en la actualidad, se usa en extintores para empacar cosas muy importantes, que no frágiles, que no queremos que se rompa. Están los lubricantes, tiene muchas aplicaciones. Y otro de estos minerales es la moscovita, o la que conocemos como la mica blanca, ¿no? Este es un aislante eléctrico que se ha usado también mucho, que es muy importante en la industria, es un dieléctrico, tiene una alta resistencia al calor y es muy plano. Por ejemplo, en el laboratorio muchas veces se hace exfoliación de estas capas y se utiliza para usarla como plataforma para hacer mediciones en un microscopio de fuerza atómica. Y estos minerales también se han estudiado desde hace muchísimo tiempo y en México tenemos también desde como el 400 después de Cristo un caso donde nanomateriales se utilizaron en el arte. Este es el mural del sitio arqueológico de Bonampak, que cuando llegaron los españoles les causó mucha, les intrigó mucho cómo es que tenían este azul tan brillante y que había soportado el sol, el calor, la humedad, las plantas, había estado a la intemperie y este color no se había degradado. Y para los europeos era algo muy raro porque ellos querían tener este color azul en sus pinturas. Lo que usaban era el lapislázuli que traían de Oriente, que es un mineral muy costoso. Pues no sabían cómo es que los mayas habían logrado esto. Actualmente se sabe que este azul maya se logró de pulverizar, ellos hacían este tratamiento donde tenían la poliborsquita, que es este mineral laminado que está aquí, y la sepiolita, que es este otro material laminado que está aquí, y le ejercía fuerza mecánica sobre ellos agregando el añil, que es esta planta, machacaban y sacaban el pigmento de este añil. Así lo hacían tradicionalmente y obtenían este pigmento. Y este pigmento lo podemos encontrar en muchos lugares en México, como por ejemplo en Cacaxtla, en Tlaxcala, en la isla de Jaina, en Campeche, y es el pigmento más fino que tiene nuestro continente. Este azul maya es muy resistente, ha resistido todo este tiempo en las intemperies, la humedad. Y yo espero que terminando esta plática entendamos cómo es que este pigmento ha sido tan duradero en el tiempo. Entonces, como los materiales 2D, pues tenemos una gran variedad que se encuentra naturalmente en los minerales, en la naturaleza. El ejemplo más conocido y del que vamos a hablar
extensamente es el grafeno. Aquí tenemos, el grafeno tiene una lámina de espesor de un solo átomo. Este es el grafito con el que escribimos en nuestros lápices. Como se ve, el mineral, esto es una simulación computacional de su estructura, y esto es como se vería una lámina en el microscopio electrónico de transmisión. Esta es la verniculita, que esta es su estructura, la que ya habíamos visto, donde tenemos estas capas de átomos separadas por unos iones. Aquí tenemos una capa de iones y otra vez esta capa de átomos. Por eso cuando entra el agua, estos iones tienden a disolverse y estos quedan como gusanitos, ¿no? Hay una exfoliación en ellos. Este es el disulfuro de molibdeno, donde tenemos aquí el verde el molibdeno, los disulfuros, y estas son las capas. Y bueno, como ya mencionábamos, estas estructuras, la característica que tienen es que entre estos átomos están unidos covalentemente. Cada carbono en el grafito, en el grafeno, perdón, está unido covalentemente. Pero entre las láminas solo hay enlaces de van der Waals, o sea, fuerzas débiles que pueden ser fuerzas de atracción, fuerzas electrostáticas, son las que mantienen unidas estas láminas entre ellas. Entonces, podemos separar sus capas, ya sea por fricción mecánica, por poner fuerza, y como vamos a ver más adelante, hay varios métodos para poder separar estas láminas. Y aquí tenemos otro ejemplo, que es el dióxido de manganeso, donde otra vez tenemos estas láminas unidas covalentemente y entrelazadas entre ellas por fuerzas de van der Waals. Todos estos minerales los encontramos en la naturaleza. Y lo que, aunque se han estudiado y las arcillas y las micas se han estado pues estudiando científicamente, no fue hasta que se analizó completamente el grafeno que se entendieron muchas cosas. Entonces, lo que hizo este estudio sistemático fue la caracterización completa del grafeno. Entonces, vamos a ver qué cosa es el grafeno. El grafeno, si nosotros empezáramos el benceno, que es esta molécula que está aquí, donde tenemos estos átomos rojos que son hidrógenos, que están unidos a cada uno de los carbonos, y quitáramos estos, nos quedaría esta molécula que está aquí, donde tengo solo átomos de carbono entrelazados entre ellos. Y si a esos vuelvo a unir otros hexágonos como esos, de puros átomos de carbono, voy creciendo esto en lo que se conocen moléculas poliaromáticas. Y así puedo ir creciendo y creciendo esto. Esta red poliaromática de átomos de carbono va creciendo como 6, 24, 54, 6 a la n al cuadrado átomos de carbono. ¿No? Estas moléculas son muy importantes en la naturaleza. En estos tamaños son colorantes, son moléculas que presentan colores brillantes y fluorescencia. Entre más van creciendo, pues van acercándose más a las propiedades del grafeno. Y para que tengan una idea, si nosotros tuviéramos grafito, que no es otra cosa que capas y capas y capas y capas de grafeno que están unidas por fuerzas de van der Waals, que no son enlaces covalentes, no hay enlaces químicos entre ellos, sino nada más fuerzas de atracción que los mantienen pegadas entre ellas. Si tuviéramos 3 millones de capas, una encima de la otra, lo que tendríamos es un cristal de grafito de 1 milímetro. Entonces es, pues, un cristal de grafito de 1 milímetro podemos sacar 3,000 capas de grafeno. ¿Y qué es lo sorprendente de este material? Bueno, pues el grafeno es el material más resistente que se conoce mecánicamente. Es 1,000,000 de veces más delgado que el papel,
pero 200 veces más resistente que el acero. Está esta analogía con elefantes, que es, nosotros tomáramos una hoja de papel bond y le pusiéramos un lápiz encima y un elefante, no se rompería, lo aguantaría muy bien, ¿no? También que si tuviéramos una sábana de tamaño individual y la pusiéramos y la jalaran cuatro elefantes por las orillas, aunque tuviera defectos en su estructura, esta tampoco se rompería, porque es el, o sea, tiene la habilidad de reformular sus enlaces y de no romperse. Tiene el módulo de Young más alto, que no sé, es un terapascal, con una fuerza de 42 newton por sobre metro. Esto, en realidad, ¿cómo se midió? Bueno, pues se hizo con un microscopio de fuerza atómica, donde lo que nosotros tenemos es poner un grafeno suspendido, una lámina de grafeno suspendido, y con una punta empezar a presionar, hasta que esta punta, hasta que se rompa el grafeno, ¿no? Pero lo que pasó muchas veces es que antes se rompió la punta. Y lo que tuvieron que hacer los científicos fue cambiar esa punta por una punta de diamante. Y así fue como pudieron medir estas propiedades mecánicas de la lámina de grafeno. Otra de las propiedades de este material es que no existe banda prohibida. ¿Qué cosa es la banda prohibida? Si nosotros tenemos un material donde están sus electrones en lo que se conoce como la banda de valencia, después tenemos una banda donde no hay electrones y después tenemos una banda de conducción, eso se conoce como un semiconductor. Los electrones, para empezar a conducir, tienen que saltar una banda prohibida. Si en cambio no hay esta banda prohibida, es un metal. Los electrones inmediatamente pueden empezar a conducir bajo cualquier excitación. Y si esa banda es muy grande, entonces tenemos un aislante, porque los electrones necesitan muchísima energía para pasar a la banda de conducción y entonces lo más seguro es que no pasan y es un aislante. Y el grafeno tiene una estructura electrónica que es muy particular, donde es una estructura cónica. Tenemos los electrones que están en la banda de valencia, todos se topan en un punto con los electrones que están en la banda de conducción. Entonces, pueden moverse libremente. Esto se le conoce como un semimetal. Entonces, una de las propiedades muy importantes de esto es que, por ejemplo, la estructura del grafeno, podemos quitar un átomo de carbono y doparlo con un átomo de nitrógeno que tiene un electrón más, y entonces lo que hacemos es pegar esas bandas y volver la estructura como si fuera metálica. Si en cambio quitamos un carbono, ponemos un boro que tiene un electrón menos, abrimos una brecha y hacemos una banda y hacemos un semiconductor. Entonces, esta característica de tener esta estructura cónica en sus bandas electrónicas, lo hace el candidato perfecto para el desarrollo de células fotovoltaicas. Puede absorber fotones casi de cualquier frecuencia y transferirlos a la banda de conducción muy fácilmente. Otra de las características que tiene el grafeno es que a temperatura ambiente es capaz de conducir electrones sin impedimentos. Los electrones no chocan en la red. Eso es muy importante, se le conoce como conducción balística, y es el material que tiene la trayectoria libre conocida más larga, ¿no? Que significa que si nosotros ponemos dos electrodos y el medio una capa de grafeno, los electrones van a viajar de un lado a otro sin chocar por nada. Esta trayectoria libre es del orden de micrómetros, que bueno, para las aplicaciones ahora es micrómetros, es el tamaño de los dispositivos microelectrónicos. Entonces, eso hace que no haya disipación de calor y que no haya
perdidas en el transporte electrónico. Entonces, el transporte balístico es otra de las propiedades del grafeno. El grafeno también tiene la densidad de corriente más alta, que es 1,000,000 de veces mayor que la del cobre. ¿Esto qué es? Que a temperatura ambiente va a haber muchísimos más electrones moviéndose a través de la misma superficie del cobre. Va a haber 1,000,000 de veces más electrones moviéndose en el grafeno que en el cobre. Tiene la movilidad electrónica intrínseca mayor, que es 100 veces mayor que la del silicio. ¿Y esto qué significa? Que los electrones se mueven más y mejor, más rápido que cualquier otro material. La movilidad electrónica intrínseca es de 200,000 centímetros cuadrados sobre volt por segundo, mientras que la del silicio es 1,500 centímetros cuadrados volt sobre segundo. Entonces, otra vez vuelve a ser un material perfecto para desarrollar celdas solares. Cada fotón que se capte se va a convertir en electrones moviéndose. La siguiente propiedad que tiene es que conduce electricidad en el límite de no electrones. Esto quiere decir que podemos, que se pueden generar corrientes eléctricas, se pueden mover electrones en su superficie al excitarlo, ya sea térmicamente, mecánicamente o con luz. También esto es muy importante para muchas aplicaciones. Es transparente. El material conductor que se conoce que absorbe menos luz es el litio, que son partículas de óxido de hierro estaño, y absorben el 10% de la luz. En cambio, el grafeno absorbe solo el 2.3% de la luz visible, lo que lo hace muy útil para el desarrollo de pantallas táctiles, entre otras cosas, ¿no? Ventanas inteligentes y cualquier aplicación donde necesitemos un material que sea muy buen conductor y que sea transparente. Y además es flexible. Se puede estirar hasta 20% de su tamaño. Lo que es muy raro porque es un cristal, que son átomos de carbono ordenados en una red cristalina, pero es completamente flexible. Tiene la mejor conducción térmica que se conoce hasta el momento, lo que también lo hace muy útil para pantallas táctiles. Y ahora hay ya como prototipos celulares que se puedes enrollar en la mano, que puedes estirar, que puedes mojar, porque además de todo es impermeable. No pasa ni el helio a través de él, ¿no? Entonces lo puedes usar también para almacenar hidrógeno, para almacenar helio, para almacenar gases que ahora son importantes en cuestiones de energía sobre todo. Entre sus propiedades químicas está que tiene diferente reactividad. El grafeno, si nosotros tuviéramos una lámina de grafeno perfecta, pues sería un material que no presentaría ningún tipo de reactividad, pero en su superficie tiene defectos, como por ejemplo que le puede faltar un átomo de carbono y estar unido a otros. Tiene diferentes tipos de bordes. Tiene un borde que se conoce como zigzag, que es mucho más reactivo que este tipo de borde de acá, que es el brazo de silla, y que es menos reactivo que el zigzag. Puede tener también bordes espirales y tiene este tipo de defectos que está aquí, que se conoce como defectos Stonewalls, donde en lugar de tener hexágonos, tenemos arreglos de pentágonos y heptágonos que le dan cierta curvatura y eso hace que sea muy fácil cortarlos ahí en esa parte. Entonces, ese tipo de defectos y de bordes lo hacen reactivo químicamente. Y desde el punto de vista químico es muy importante que es un material de carbono, y los químicos orgánicos se sabe
toda la química del carbón, saben hacer reacciones, y esta es la única superficie que es en realidad es una superficie, tiene dos lados. Entonces la gente, los científicos, han estudiado muchísimo la reactividad en estas reacciones concertadas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú realmente tienes una superficie y pueden suceder reacciones químicas de tipo concertado? Y han aprendido muchísimas cosas nuevas que no se veían. No solo, o sea, han aprendido muchas cosas, no solo física, sino también químicas en este material. Y lo que es, o sea, es mucho de llamar la atención, es que hasta antes del 2004, unos científicos termodinámicos muy importantes, que han implantado, ellos habían predicho que los cristales 2D eran termodinámicamente inestables, entonces no podían existir. Bueno, por supuesto que esto pues no es verdad, ¿no? La razón por la que sí son termodinámicamente estables es porque no es completamente plano, ¿no? No tenemos una lámina así congelada que no se mueve. Lo que tenemos son fluctuaciones. Entonces, estas fluctuaciones regulan la estabilidad de esta lámina y entonces podemos tener cristales suspendidos que son perfectamente estables termodinámicamente. Y aquí a mí me gustaría decirles a todos los estudiantes pues que es muy importante dudar, ¿no? O sea, Einstein lo hizo y se cuestionó las leyes de Newton y desarrolló pues la que conocemos, la teoría de la relatividad y todos los grandes descubrimientos que hizo. Y lo mismo hicieron estos dos investigadores, que son Gehm y Novoselov. Se habían dicho que los cristales bidimensionales no existían, y ellos dijeron, bueno, vamos a ver si es cierto, ¿no? Ahora tenemos mucha tecnología para ver si realmente esos cristales no pueden existir, ¿no? Y lo hicieron de una manera muy simple. Tomaron una cinta de Scotch tape, un Durex, y empezaron a exfoliar un cristal de grafito hasta que obtuvieron el material con la mejor reputación, ¿no? Y pues ellos empezaron a estudiarlo así intensamente en el 2004, se ganaron el premio Nobel de Física en el 2010, y pues en sus palabras, el grafeno es una capa, una sola capa de grafito, es carbono puro enlazado en una red hexagonal. El grafito pues se conoce desde 1564, da muchísimo tiempo, y lograron aislarlo hasta el 2004. Y en realidad, o sea, el logro de ellos, aparte de por decir, o sea, realmente vamos a ver si esos cristales realmente no pueden existir, es tener una capa de un solo átomo de un material y ponerle diferentes técnicas de caracterización y medirlo, ¿no? Porque no es trivial mover o manipular un material de una sola capa, de un átomo de grosor, ¿no? Entonces, pues sí, es un gran trabajo. Ellos desarrollaron todos los protocolos para poder conocer todas estas propiedades que ya les conté, ¿no? Ellos midieron todas esas propiedades, ellos las midieron con diferentes técnicas de caracterización. El Manchester, equipos muy sofisticados, muy avanzados, pero ahora sabemos que el grafeno tiene esas propiedades. Pero ¿cómo funciona? ¿Por qué si el grafito está hecho de grafeno, por qué no tiene esas propiedades? Pues bueno, lo que hay que hacer es conocer la ecuación de Dirac, ¿no? En el grafito, las láminas están interactuando entre ellas, los electrones están acoplados, aunque sea por esas fuerzas débiles de Van der Waals, entre ellos, y hace que estén amarrados entre ellos.
cuando ese acoplamiento se rompe y tenemos una sola capa que, como ya vimos, no es completamente plana, cuando tenemos ese desacoplamiento es cuando comenzamos a ver todas esas propiedades. En el grafeno, los electrones se comportan como partículas relativistas, partículas sin masa que se mueven libremente por toda la superficie del grafeno a velocidades muy cercanas a la de la luz. ¿A qué se refiere que se muevan como la luz, ¿no? O sea, si nosotros tenemos radiación, ya sea hierro, ultravioleta, de cualquier energía, se van a mover a la velocidad de la luz en el vacío, no importa qué tipo de radiación sea. En cambio, los electrones se mueven dependiendo de la energía que tenga. Y estos electrones en el grafeno se comportan como si fueran partículas relativistas, ¿no? Tienen un comportamiento cuántico y relativista. Y eso, pues, el que nos enseñó cómo se hace fue Dirac. Y los electrones se mueven a velocidades cercanas a los de la luz. En el grafeno, ¿qué es lo que pasa? A diferencia del mundo macroscópico, si nosotros tenemos una pared, que en este caso puede ser un defecto, un hueco, una impureza, las partículas se encuentran en esa pared y chocan y ya no se mueven. En la física cuántica sabemos el efecto túnel y todas esas partículas, no importa que encuentren esos defectos, estas partículas pasan, ¿no? Entonces, esa es la razón de por qué el grafeno tiene todas esas propiedades. Eso es ese movimiento de sus electrones, es el lo que hace que tenga esa resistencia mecánica, el que sea flexible, el que tenga esas propiedades electrónicas, ópticas. Todo tiene que ver por cómo se mueven sus electrones sobre su superficie. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se produce el grafeno. Pues esta es la técnica como Gabe y Novoselov lo obtuvieron. Aquí tenemos la cinta el scotch tape o el durex. Entonces ponen el cristal, empiezan a pegar, a despegar, a pegar, a despegar, y así muchas veces, hasta que encuentran una zona donde esté más clarito. Entonces utilizan un cristal de óxido de silicio y a esto lo llevan a un microscopio óptico, y aquí es donde se puede ver. Esto que se ve acá es una monocapa, aquí ya tenemos varias capas, y después se puede ver por contraste. Entonces, si ven, esta es una técnica pues que es un poco complicada, se necesita mucho tiempo, pero ellos tuvieron mucha paciencia para hacer esto y poder transferir esas capas para ponerlo en los diferentes instrumentos y medir todas sus propiedades. Pero si nosotros queremos utilizar todas las propiedades del grafeno para desarrollar aplicaciones, pues no es la mejor técnica. Hay otras técnicas. Esta, la exfoliación por sumificación de materiales 2C, es la que nosotros trabajamos en el laboratorio, donde nosotros lo que tenemos son los cristales tal y como están en la naturaleza. Buscamos que sean cristales bastante puros. Y lo que se hace es, se puede intercalar iones y se va buscando un ion que tenga afinidad por el cristal, y después ya sea por activación o por calentamiento, pues se van separando. Y otra técnica es nada más buscar un muy buen solvente, que sea un buen solvente, quiere decir que tenga afinidad por la superficie del cristal, una hacha de absorción que sea muy parecido a la tensión superficial del cristal. Es un poco de físico-química, se hacen pruebas y se pone en sonicación.
si sonicamos suficiente tiempo, bajo ciertas condiciones, vamos a encontrar que vamos a tener estas láminas en solución. Y el tenerlas en solución es muy bueno porque después las podemos utilizar para diferentes aplicaciones. La ultrasonicación, ¿qué cosa es? En la ultrasonicación sucede un fenómeno que se llama cavitación acústica, donde las ondas de ultrasonido entran al solvente y se forman burbujas. Esas burbujas imploden en el solvente y llegan a temperaturas muy altas, hasta 5000 Kelvin, y presiones muy altas, hasta 1000 atmósferas, pero que tienen velocidades de enfriamiento muy rápidas, que hasta mayores de 10 a la 9 Kelvin por segundo. Entonces, esas burbujas pues, se van intercalando entre las láminas del material y las van separando. Además de que en presencia de aire, pues estas temperaturas, estas presiones generan especies químicas reactivas, que son los peróxidos y los radicales de oxígeno, y van rompiendo enlaces químicos. Entonces, así es como la cavitación por medio de ultrasonicación separa estas láminas. Y como se imaginarán, pues hay que tener mucho cuidado para no destruirlas, para tener una buena calidad del material al final. Y este es otro equipo que desarrollaron en Inglaterra para exfoliar materiales, ¿no? De 2D. Es una exfoliación por mezclador de cizalla. Esto es mecánico, ¿no? Una fuerza, pues, de cizalla, de nada más ejerce una fuerza mecánica, y lo que va haciendo, a veces se utilizan surfactantes que ayudan a ir separando las láminas y se vuelven a pegar. Y pues mecánicamente es como tener la lámina, el diurex, y en lugar de estar haciéndolo con las manos, pues se tiene este equipo y se van separando. Y también tenemos los diferentes materiales en dispersiones en solvente. Si nosotros tenemos mucho cuidado y ponemos las condiciones de tiempo, energía, controlamos varios parámetros, podemos obtener láminas con muy buena calidad, ¿no? Hay diferentes técnicas donde podemos saber cuántas láminas tenemos. Esta es la espectroscopía Raman, que es dispersión de luz. Aquí podemos saber cuántos defectos tiene, cuántas láminas tenemos. Y por espectroscopía XPS, rayos X, podemos saber qué tipos de enlaces tenemos. Entonces, es una muy buena técnica, podemos obtener materiales de 2D en mayor escala ya para poder usarlos en diferentes aplicaciones. Y esta es una microscopía electrónica de un material aquí del laboratorio, donde vemos el grafeno, donde se ve la estructura atómica. Bueno, pues a mí me emociona muchísimo que realmente podamos ver la estructura hexagonal de estas láminas que fueron obtenidas por exfoliación líquida. Por ahí tiene algunos efectos, aquí hace falta un átomo tal vez también, pero pues es muy bonita la verdad. Pero para aplicaciones en electrónica, lo que se utiliza más para controlar mejor el crecimiento es técnicas que van desde los materiales a nivel atómico y van creciendo la superficie. La más común es el CVD, que es la deposición química de vapor, donde controlan, aquí tenemos un tubo de cuarzo, va a tener una atmósfera que puede ser inerte o depende de si queremos que interaccione con la superficie, puede ser nitrógeno, pues depende del material que queramos sintetizar. Aquí tenemos una atmósfera y luego están los precursores, ¿no? Que se ponen aquí y con el flujo, el control del flujo del gas, la temperatura, el tipo de sustrato y los precursores, pues se pueden ir creciendo los diferentes tipos de materiales bidimensionales.
Esta es la técnica con la que se controla mejor el crecimiento. Se pueden obtener materiales de una sola capa de, pues hasta ahora de milímetros. Es muy caro. O sea, tener estos equipos, se pueden hacer a mano, pero entonces no quedan tan bien los materiales. Tener un equipo comercial de estos es carísimo. En México hay muy pocos. Pero, pues, la calidad es muy buena para utilizarse en microelectrónica, por ejemplo. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pues como vimos, el grafeno fue el primero que se estudió. Se sabe muchísimas de sus propiedades. Cogimos que ya, bueno, por ahí hay más propiedades que se siguen estudiando, como efecto Hall, la temperatura ambiente, y unas propiedades exóticas cuánticas muy interesantes que todavía se siguen estudiando. Pero hay muchos más materiales 2D. Tenemos los dicarbonuros de metales de transición, tenemos los de la familia de la tabla periódica, que son las 3 o las 6, tenemos la familia del boro fósforo, el nitruro de boro hexagonal, que es, este es un aislante, bueno, ya vimos que el grafeno es un semimetal, y estos aquí son semiconductores. Entonces, pues tenemos toda una gama de materiales que ya en la naturaleza están, que nada más necesitamos exfoliar, pero los científicos ahora, pues ya no solo quieren, como siempre, ya no solo queremos quedarnos con los que están en la naturaleza, sino que por ahí hay grupos que con inteligencia artificial han predicho que hay más de 1,000 materiales que podrían presentar propiedades interesantes, ¿no? Aparte de los que ya están, que ya sabemos que hay, o sea, con propiedades electrónicas que van desde los aislantes hasta los superconductores, pues además tienen otras propiedades, que es que como son superficies, tienen áreas superficiales muy grandes, como son muy delgados, son flexibles, pues conducen muy bien la electricidad, y lo que tienen, que es muy importante para aplicaciones, es una transferencia de carga muy alta. Las cargas se mueven muy rápido sobre estas superficies. Entonces aquí pues hay una simulación de estos materiales, de cómo se verían diferentes de ellos. Y aquí, o sea, algunas de sus propiedades electrónicas, ¿no? Ya decíamos que el grafeno tenía esta estructura de densidad de estados electrónicos, donde pues es un semimetal, este es, que lo podemos copiar electrónico para que se vuelva un metal, un conductor, o lo podemos dopar con huecos para que se vuelva, pues, que no conduzca tan fácil, ¿no? Que tenga una brecha, un semiconductor. Pero en la naturaleza, pues, ya tenemos estas diferentes estructuras, donde aquí tenemos, por ejemplo, el disulfuro de molibdeno, que ya tiene un bandgap en una cierta frecuencia. Tenemos otras que tienen estructuras octaédricas, que esos bandgaps se corren hacia energías más altas. Pueden estar, esas energías pueden estar en el visible, en el ultravioleta, los podemos tener también en diferentes colores, o podemos tener en a materiales aislantes, como el sulfuro de boro, donde tenemos una brecha muy grande y que no van a ser semiconductores. Como ven, entonces, la del grafeno, como es un material completamente simétrico, pues su densidad de estados es muy simple comparada con otras estructuras que tienen estructuras geométricas más complejas. Y otra cosa que es fascinante de estos materiales 2D es que tienen propiedades cuánticas que dependen del orden topológico. ¿Qué significa? Que dependen de su estructura, de su forma. O sea, podemos tener
densidad de estados electrónicos, como ya vimos, que pueden ser superconductores, pueden ser aislantes o pueden ser conductores, tiene densidad de ondas de carga, ¿no? Por ejemplo, aquí los electrones se pueden mover por las diferentes lápices que hay aquí, por las estrellitas, o se pueden mover por la red azul o por la amarilla. Entonces, los defectos no siempre influyen tanto, ¿no? Porque podemos tener electrones que se están moviendo por diferentes sublátices de esa estructura. Y también tenemos densidades de ondas de spin, que es estos spines, cómo están acomodados en estas estructuras y cómo pueden cambiar dependiendo a transiciones de orden, desorden, que aparecen simplemente por su estructura, por cómo están organizados sus átomos allí, ¿no? Podemos quitar uno o dos átomos y cambiar su densidad de ondas de spin, sus propiedades magnéticas. Entonces es algo muy importante. Y otra de las cosas que ahora está mucha gente estudiando se llama strintronics, que no súper cómo traducirlo en español, pero básicamente es que como estos materiales tienen súper plasticidad, ¿no? Yo los puedo estirar y se deforman hasta 234% antes de romperse. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Pues, bueno, vamos a estirarlos mecánicamente, vamos a ponerlos bajo tensión y vamos a ver cómo cambian sus propiedades. Entonces, esto es strintronics, ¿no? Vamos a estirarlo, a aplicar fuerza mecánica y a ver cómo cambian sus propiedades ópticas, sus propiedades magnéticas y su ferroelectricidad. Entonces, lo que han visto es, por ejemplo, que cuando lo deforman o que ponen presión en estos materiales, pueden acoplar ondas de luz y no va a haber dispersión, y estas se van a comportar como si fueran fibras ópticas. Entonces, hay mucho trabajo que se está haciendo ahí. La magnetización también, dependiendo de cuánto estiremos esto, se van a ordenar los espines en esta superficie, al igual que los espines y la conducción, los electrones van a tener diferente orientación. Entonces, el poner presión sobre estas láminas también ha abierto un nuevo campo. Entonces, como ven, pues podemos controlar muchas de sus propiedades de interacción con todo el espectro de radiación electromagnética. Podemos utilizarlos para absorber luz en cualquiera de estos. Y bueno, y ahora, ¿qué son las estructuras de Van der Waals? Pues todos estos materiales, ustedes cuando están en cristales, son estructuras de Van der Waals. Pero los investigadores dijeron, bueno, ya podemos separarlos y tener materiales 2D de diferentes tipos. Entonces ahora tenemos como si fueran legos, ¿no? Tenemos el grafeno, que es semimetal, podemos juntarlo con el disulfuro de molibdeno, que es un semiconductor, y con diferentes materiales, y vamos a poner uno sobre otro y vamos a ver qué propiedades tenemos, ¿no? Entonces, los científicos, pues también, que somos como niños, estamos jugando a ver qué pasa cuando ponemos un material que tiene una propiedad con otro material. Y no solo eso, sino que también hay otra cosa que se llama tuxtronics, que es como, vamos a poner una misma lámina de grafeno, por ejemplo, con otra de grafeno, y vamos a girarlas en ángulos, ¿no? Y hay ángulos que se conocen, o sea, son los materiales rotados en ángulos adecuados o no adecuados. Esto forma las estructuras de Moreau, que se ven patrones muy bonitos, muy interesantes. Pero no solo eso, cambia toda su física. Y hace muy poco tiempo descubrieron un ángulo mágico para el grafeno. Si nosotros tomamos una bicapa de grafeno, ponemos una lámina, ponemos otro, y la rotamos en 1.1 grado, una con diferencia de la otra,
nos da superconductividad a temperatura ambiente. Entonces hay muchísimas cosas que se pueden hacer, que se pueden descubrir, las propiedades cuánticas de estos materiales son impresionantes, se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues bueno, espoleando una, es un trabajo muy artesanal, se hace con mucha paciencia, como estampitas, ¿no? Vamos, sacamos una lámina, ponemos, nosotros la ponemos y así hasta que vamos. Y bueno, con todo esto ya nada más les voy a hablar muy rápido de las aplicaciones. Pues ahora estaba todo esto del COVID, hubo pues mucho interés en usarlo, usar el grafeno y otros materiales 2D como agentes para terapia fotodinámica, que lo que hacen es con luz, producen especies reactivas de oxígeno y matan a patógenos, ¿no? Entonces el grafeno, al tener tantos electrones, o los materiales semiconductores, al interactuar con la luz, pasan los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, y entonces eso hace que se puedan hacer aplicaciones para matar cosas. Hay un sinfín de aplicaciones, o sea, se pueden usar como bien sensores, se pueden usar en biología, baterías, en supercapacitores, se pueden usar como cajas para bloquear la radiación electromagnética, se pueden usar en miles de cosas, en sensores, sensores flexibles, pero sensores transparentes, donde los podemos usar para cada cosa que hagamos en nuestra vida. Y ahora hay algo que está muy de moda, que es el IoT, que es el Internet of Things, el Internet de las cosas, donde nosotros podemos construir este tipo de circuitos flexibles que podemos pegar a nuestra piel o a nuestra ropa. Aquí hay un ejemplo de nuestros dientes, y obtener información de si hacemos ejercicio, de nuestras enfermedades, de la contaminación, de lo que sea, y mandarlo por una señal y que lo tome nuestro teléfono celular y enviarlo a donde lo tengamos que enviar, ¿no? Muchas de estas cosas se hicieron con la pandemia. En China había sistemas para detectarlo, había uno en Croacia, había en Inglaterra, donde ya se usaban tintas electrónicas que estaban hechas con materiales 2D. Se pueden usar para producir oxígeno, para hacer fotosíntesis artificial, romper el agua y generar hidrógeno, para usarlo como combustibles verdes. Se pueden usar en supercapacitores, porque como tienen una gran movilidad de carga, pues podemos almacenar energía en forma de supercapacitores. Los podemos usar para hacer nanofluídica, podemos crear poros del tamaño de lo que queramos atrapar, y se ha visto que el transporte en membranas nanométricas de estos nanomateriales es muy rápido, no hay fricción. Y hay cosas muy interesantes también. Cuando pasa agua sobre estas superficies, se ha visto que se genera electricidad. Entonces podríamos producir membranas que cuando esté pasando el agua las estuviéramos desalinizando, purificando, y estuviéramos generando electricidad al mismo tiempo. Y bueno, ya nada más para que vean la importancia que tienen estos materiales. En Reino Unido, que es donde se empezó a trabajar con todo esto, hay miles de compañías, bueno, hay muchísimas compañías que están trabajando. Por ejemplo, Airbus quiere hacer aviones más ligeros, Areva está haciendo energías limpias a través de materiales 2D, hay farmacéuticas de computación, de telefonía, de instrumentos para caracterización de laboratorios, hay para hacer coches blindados, más ligeros, televisiones con supercolores, en fin, miles de aplicaciones, envases para antibacteriales que resistan, que se puedan exponer a temperatura.
cultura para limpiar agua en lugares donde, como África, que está muy contaminada y que la gente pueda tener acceso a agua. Y bueno, la buena noticia es que también en México hay al menos una empresa científica de grafeno que se llama Grafenemex, y yo estoy muy orgullosa porque dos de mis estudiantes de doctorado son los científicos en esta empresa, que son Dania Isaac. Y bueno, y entre otras cosas, pintaron el zócalo con su pintura de grafeno para que les dure mucho tiempo, esas zonas peatonales. Y ellos producen grafeno ya sea por CBD o en soluciones. Y han instalado en proceso, ellos aprendieron a hacer grafeno aquí para el laboratorio en escalas muy pequeñas, y ahora están haciendo grafeno a hacer kilos por día. Y pues nada más un ejemplo de lo que hacemos en el laboratorio, pues el grafeno para matar estos hongos, encapsular contaminantes, cambiamos la tensión superficial para usar en diferentes recubrimientos, para romper agua, para producir hidrógeno y oxígeno, en sensores químicos, ahora estamos trabajando en un sensor para hacer SARS-CoV-2. Esto es un poco de esto de ponerle tensión y ver cómo reconocen los contaminantes en el aire, estirándolo, cuando reconocen mejor los contaminantes en el aire. Y ahora empezamos un proyecto muy emocionante con el Instituto de Física, con el doctor Rubén Barrera y la doctora Cecilia Nute, de estas láminas giradas, ¿no? Rotadas. Y bueno, estamos muy emocionados. Les van a hacer la parte teórica y aquí empezamos la parte experimental. Y estamos trabajando mucho con nanofluídica, las membranas para descontaminar, para atrapar, para energía y para supercapacitores, todo tipo de membranas, también para separar moléculas internas. Y bueno, y ojalá ya alguien ahora me podría decir por qué el azul maya sigue estando luminoso y estable en el tiempo, en este mural del sitio arqueológico de Bonampak, que estuvo tanto tiempo a la intemperie, la humedad y el aire libre. Y bueno, esta, pues agradecer a todos mis colaboradores, a todas la gente que, bueno, las instituciones que han apoyado aquí en la academia, y a todos mis estudiantes, por supuesto. Pues, sería todo. Muchísimas gracias, Mildred, por esta muy interesante plática. Yo creo que muchos de nosotros nos estamos bastante intrigados con el uso de los pigmentos por los mayas, ¿no? Siempre hablamos de que, bueno, todo lo del grafeno es algo tan reciente, y resulta que algunas similitudes con estas tecnologías prehispánicas existe. ¿Nos podrías, vamos a empezar con la primera pregunta, nos podrías decir cuál es la relación entre los pigmentos que usaban los mayas y estos materiales 3D? O sea, ¿los mayas estaban logrando crear superficies de estos materiales en ruta? Sí, lo que hacían, a ver si aquí en esta foto, lo que hacían es muy parecido a lo que hacemos ahora, no sé si ve la pantalla, pero bueno, ellos al hacer esto mecánicamente con las arcillas, que son materiales laminados, tenían estas arcillas, y al estarlo con la molienda, pues lo que hacían era intercalar los pigmentos orgánicos entre estas láminas. Si ellos hubieran tenido solo el pigmento, o sea, el añil solito, pues con el sol y con todo se iba a descomponer la humedad, el agua, todo lo iba a romper. Pero al intercalarlo entre las láminas de estos materiales, pues lo estabilizaron muchísimo. Y entonces ya esas pastas ya las podían usar
y quedaba el pigmento en medio de estas láminas. Y esas pues, son transparentes, son flexibles y pues le dieron toda la estabilidad. Ellos estaban haciendo nanotecnología, aunque no lo sabían, como pasaba con los vitrales o como pasaba con la copa esta romana. También estaban poniéndola en nanopartículas, aunque no lo sabían. La siguiente pregunta es si todos los materiales que forman estructuras de una sola capa de átomos tienen propiedades tan diferentes como lo es el grafeno comparándolo con el grafito. Sí, o sea, ningún material cuando lo exfoliamos va a tener las mismas propiedades que el material volumétrico, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en un material como el disulfuro de molibdeno, pues es un mineral, pues, sin ninguna propiedad así espectacular, pero cuando lo separamos y tenemos una monocapa, es luminiscente, es semiconductor, y son propiedades que no se ven en el material volumétrico, ¿no? Y eso pasa con todos. Puede ser. Cuenta sobre estas propiedades y si los minerales, por ejemplo, el oro, están presentes en nanopartículas y se pueden separar. No, bueno, la verdad es que yo no sé. O sea, yo me imagino que los mayas pues tenían, o sea, yo me imagino que ellos probaron, ¿no? Y vieron que con las plantas podían tener colores, pero que si las ponían, pues con el sol se iban decolorando, llovía y se iban los pigmentos, ¿no? Y entonces pensaron, bueno, ¿cómo podemos? Y pues tenían ahí esas arcillas y pues empezaron a ponerlas. O sea, fue algo muy empírico. Pero en el caso del oro, la verdad, no sé cómo habrán hecho para ponerlas, pues, o sea, en el oro yo me imagino fue porque el vidrio, que son los silicatos estos, silicio, las arenas llevaban, le ponían a lo mejor a propósito polvos de oro, ¿no? Y entonces ya cuando hacían el tratamiento, ahí los venecianos, no sé quién haya hecho eso. Ya ves que los venecianos son los que saben hacer los vidrios muy bonitos, o sea, calentando y pudiendo y haciendo. Pues en ese proceso también se les fueron haciendo una nanopartícula. Pero, o sea, ellos no sabían que estaban haciendo nanopartículas, ¿no? Ni que estaban llevando los materiales a niveles de pocas capas de átomos. Gracias. Nos preguntan si los demás materiales de 2D se pueden preparar utilizando las mismas tecnologías que se utilizan para poder hacer las capas de grafeno. Sí, todas las técnicas, todas se pueden utilizar para todos los materiales de 2D, ya sean las de... se conocen top-down y bottom-up, que son de arriba para abajo y de abajo para arriba. Todas se pueden utilizar para cualquier tipo de material, ¿no? Los podemos exfoliar o los podemos crecer con las mismas técnicas. Por supuesto, hay que cambiar las condiciones, hay que cambiar los solventes o hay que cambiar los precursores, pero sí, las mismas técnicas sirven para todos los materiales. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es si hay algunas propiedades de aquellos materiales que pueden formar estas láminas de 2D y los ejemplos que nos pusiste siempre estaban compuestos por un solo elemento o por dos elementos. ¿Hay algún límite en cuántos elementos pueden formar parte de estos materiales de 2D? Pues hasta ahorita los que se conocen son de 4.
pero no, yo no podría decir que solo es único, ¿no? Por ejemplo, lo que sí se sabe es que el grafeno tiene propiedades especiales en una capa, dos capas, tres capas, cuatro capas, hasta cinco capas. Después de eso, ya es, me parece al grafito, ¿no? Hay quien dice que hasta 10 capas, pero así que se haya probado físicamente hasta 5 capas. Entonces son 5 átomos, ¿no? Los que están allí. Entonces a lo mejor, pues haciendo una comparación, se podría pensar que hasta 5 átomos podrían presentar ese tipo de propiedades. Pero hasta ahorita se conocen en 4 átomos de espesor. Sí, gracias. Nos preguntan también que, qué tan grandes pueden ser las láminas de estos materiales de 2D. Pues depende cuánto dinero tengas. Si tienes unos super equipos, puedes hacerlos de hasta milímetros. Los chinos son los que han invertido muchísimo en eso. Nosotros trabajamos, colaboramos mucho con una universidad de Wuhan en China y es impresionante la cantidad de recursos que han invertido para trabajar con estos materiales. Tienen ciudades enteras trabajando con estos materiales, igual que Reino Unido. Pero Reino Unido, pues los europeos, como que son más precavidos, ¿no? También los chinos han invertido muchísimo. Y pueden hacer hasta milímetros, ¿no? Tamaños de milímetros. Nosotros aquí en el laboratorio hacemos micras, ¿no? Bueno, y una, dos ya son mucho, ¿no? Y lo hacemos por exfoliación. En GrapheneMex, que tienen este equipo, también pueden hacer micras, pero más, ¿no? Unas 100 micras, ¿verdad? Crecernos. Gracias. También hay varias preguntas acerca de los defectos que nos mostrabas en el grafeno. ¿Cómo es que surgen estos defectos y cuáles son sus consecuencias? Pues depende del método, de cómo lo obtuviste. Si lo haces por exfoliación líquida, pues vas a tener muchos más defectos porque estás poniendo... pues estás generando estas burbujas donde hay temperaturas y presiones muy altas, entonces puedes ir quitando átomos, puedes ir rompiendo enlaces, va a haber más efectos, igual que en la cizalla, también puedes ir generando defectos en estos procesos. Si lo haces por crecimiento y si controlas muy bien tu método, pues vas a tener muy pocos efectos. Lo que no se sabe muy bien es qué cosa tienes en las orillas, ¿no? Porque, pues, en algún lugar se tiene que acabar, entonces no sabes qué átomos son los que te quedan en las orillas. Y entonces va a cambiar un poco las propiedades de los bordes. Y eso a veces lo consideran como defectos. Y en el método de la exfoliación mecánica, ese que usaron Kevin Novoselov, es necesario muy pocos efectos. Pero pues tienes una lámina después de mucho tiempo. Pero bueno, es tal vez sea el mejor método para estudiar las propiedades físicas, todos, ¿no?, los fenómenos físicos. Muchas gracias. Sí. Tenemos mucho interés también acerca de las posibles aplicaciones. Nos pregunta Jaiko Dabachan, ¿cuál es el potencial de estos materiales 2D para poder tener aplicaciones en cambio climático o combatir la contaminación ambiental? Pues tiene muchas, hay muchas esperanzas en que puedan servir en energías limpias, ¿no? Tanto en las celdas solares. Cuando el grafeno se empieza a producir realmente a gran escala,
pues espera que las celdas solares de grafeno sean mucho más económicas y mucho más, ¿cómo se dice? Mucho mejores que las de silicio, que tengan mucho más capacidad de captación. Ajá. Y que además los sistemas de almacenamiento de energía, los supercapacitores, también sean mucho mejores, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Luis Potosí tenemos todavía muchas comunidades donde no tienen luz eléctrica y tienen paneles solares individuales. Y los paneles funcionan bien, el problema son los acumuladores, que acumulan muy poco y a las 10 de la noche ya no tienen luz. Entonces, si alguien quiere estudiar de noche o alguien quiere trabajar de noche, pues ya es imposible. Entonces, para supercapacitores, sí se espera que sean muy buenos, que sean mucho más económicos que los de litio y que contaminen mucho menos. También para descontaminar agua, para producir electricidad en ese proceso. O sea, hay muchos proyectos que son súper emocionantes y que ojalá y los veamos. O sea, a mí sí, yo pienso que sí. Que todavía los vamos a ver en los próximos años. Muchas gracias. Farida Plalanas pregunta si el uso del grafeno como superconductor ya es algo que se puede realizar hoy en día, o si es una aplicación que se da en un futuro. Pues se ha medido, hay mucha gente trabajando con eso, en que por este proyecto que tenemos ahora con el Instituto de Física, conocimos a alguien que está, una doctora que está en Francia, no me voy a acordar del nombre de la universidad, en París, pero no me acuerdo de la universidad, donde ellos, o sea, ya tienen un equipo para rotar en esos ángulos exactamente y hacer estos materiales superconductores, ¿no? A temperatura mínima. Entonces, si eso ya se puede hacer, pues yo creo que las aplicaciones pues también estarán cerca. El problema es que no se puede hacer todavía a gran escala porque no se puede tener grafeno de buena calidad así en kilos, ¿no? Entonces, en cuanto podemos empezar a producir más materiales 2D de muy buena calidad, pues es cuando vamos a empezar a ver todas estas aplicaciones. Bueno, entonces será algo que viene en un futuro cercano. Nos pregunta Chiquillo Díaz si los materiales 2D tienen alguna aplicación para obtener láseres que sean más precisos. Sí, por ahí en esto de Spintronics, se ha visto también en esto de cuando gira con ciertos ángulos, se ha visto que cuando los ponen a interactuar con la luz, estos viajan en una sola dirección y sin dispersión. Y sí, o sea, serían pues más económicos y pues a lo mejor más fáciles de hacer. Y sí, definitivamente es algo muy nuevo. Las publicaciones, hay una que es de este año, donde reportan esto, que pueden dirigir las ondas de luz en estos materiales. Gracias. Café Caliente nos pregunta, ¿qué es lo que representa el grafeno rotado para el avance de la informática cuántica? Pues muchas cosas, porque, o sea, si se vuelve, o sea, si hay superconductividad y si, o sea, también está la parte de la espintrónica, ¿no? Donde podemos ordenar estos espines, pues sería muy importante para todo lo que es el desarrollo de la computación cuántica. No es mi especialidad, pero yo sé que hay mucha gente trabajando en eso justo para el desarrollo de la computación.
estás en cuenta. Gracias. Siguiendo en la línea de las posibles aplicaciones, nos pregunta José Rafael Jiménez si es factible utilizar estos materiales para construir membranas que permitan el intercambio de gases de oxígeno con CO2. El intercambio de gases. O sea, si se pueden usar como materiales para crear membranas. Pues yo pienso que sí, nada más habría que diseñarlo, habría que ver, o sea, sí, habría que pensar cómo hacer la membrana, pero yo pienso que sí, por las propiedades que tienen, ¿no? Que se pueden funcionalizar únicamente, que son muy resistentes, que se puede aplicar presión y que no se van a romper, pero, o sea, no sé bien cómo, pero seguramente estudiando un poco se podría. Gracias. Nos pregunta Margarita Fukugauchi si este es el mayor cambio en el uso de materiales que ha ocurrido desde la Revolución Industrial. No sé. O sea, para mí sí. Bueno, yo, así como ya decía el doctor Jaime Rupia, yo llevo mucho tiempo trabajando con nanopartículas, ¿no? Pero cuando vi el grafeno, ya no pude seguir trabajando con nanopartículas y empecé a trabajar con el grafeno. Ahora ya trabajo otra vez con las nanopartículas, pero con grafeno. Porque sí parece. O sea, para mí es una cosa muy emocionante porque lo puedes sacar del grafito, que es un material que en México tenemos muchísimo, que el grafito que hay en México es de muy buena calidad y que además pues es barato y que las técnicas no son tan complicadas y podemos obtenerlo y estudiarlo y tiene todas esas propiedades, pues a mí me parece maravilloso. O sea, y que esté ahí, no sé, pues a mí me parece maravilloso. Yo pienso que sí va a haber muchos cambios, que sí va a haber muchos avances, pero bueno, ya el tiempo lo dirá. En una segunda pregunta, Margarita también nos quiere saber si estos materiales 2D y los materiales que contienen nanopartículas tienen mayores dificultades para ser reciclados. Pues hay una controversia, pero en el caso del grafeno, si lo piensas, es carbono. Entonces el carbono, pues todos nosotros estamos hechos de carbono. Entonces, el carbono en principio no debería de ser tóxico. Hay muchos estudios donde, o sea, hay una controversia entre de la toxicidad de estos materiales. Hay estudios donde se ha visto que, por ejemplo, durante los incendios forestales se crean nanopartículas de grafeno, de nanotubos de carbono y otro tipo de nanoestructuras de carbono y que ayudan a la regeneración de los bosques, ¿no? Al transporte de agua y cosas. Hay otros donde ponen el grafeno con células y algunos dicen que sí que es dañino, otros dicen que no es dañino. Pero reciclarlo, pues no, porque, o sea, es carbono. Entonces, pues, puede ser una combustión o reciclar, no. Lo que no se sabe es su toxicidad, ¿no? En estas escalas es algo que no se conoce todavía muy bien, que está en estudio. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando en muchas preguntas. Muchas gracias a todos por acompañarnos y darnos sus comentarios. Rápidamente, comento que Daniela Montejo dice que está increíble la plática, muy interesante, que nos manda muchos saludos desde Tabasco.
Las últimas dos preguntas regresan un poquito a las nanopartículas. Nos dicen si las nanopartículas de oro también se oxidan y si tienen alguna aplicación tecnológica al día de hoy. Las nanopartículas sí, ahora se usan catalizadoras. Bueno, hay por ahí nanopartículas que también se usan en biomedicina. Si no me equivoco, es el Reino Unido el que tiene ya aceptado en su sistema de salud unas nanopartículas para el cáncer de ovario, ¿no? Que involucran nanopartículas. Entonces ya son una realidad, ¿no? Ya hay aplicaciones con nanopartículas y pues toma años que se hagan todos los procesos para que cumplan con todas las normas y todo, pero sí, poco a poco vamos a empezar a ver más cosas que van a involucrar nanopartículas. En el área de pinturas también hay muchas cosas, de recubrimientos y catalizadores. Si se oxidan, yo sé que muy pequeñas, sí, porque es como se realiza el proceso catalítico, ¿no? Por ejemplo, para descomponer contaminantes, lo que no pasa con el oro mineral. Sí, muchas gracias. Nos pregunta también, ¿cómo es que se logró pintar el pavimento en el zócalo y si es una pintura de un nanofluido? Pues eso le deberían de preguntar a los de Grafenemex, por ahí, si van a la página, así pongan Grafenemex, ahí van a encontrar, creo que ahí tienen un video. Ellos lo que hicieron fue, con una compañía de pinturas, agregarle grafeno a la pintura y vieron que es mucho más estable, que no es corrosión, que no se descolora con el sol, e hicieron muchas pruebas. Y convencieron a alguien, me imagino que a Claudio Sheinbaum, no sé a quién, para ir a pintar el zócalo, las áreas peatonales. Pero pregúntele a los de Grafenemex. Es una empresa que está haciendo pues una labor importante, científica y pues, social en México. Pues muchas gracias, doctora Quintana. Una excelente ponencia y muchas gracias por tomarse este tiempo para contestar todas las preguntas. Queremos invitar a todos los que nos acompañan el día de hoy a la siguiente ponencia, que va a ser el día 8 de junio a las 12 horas. Es decir, a la misma hora que el día de hoy, serían las 12 horas o el mediodía de la Ciudad de México, y va a ser impartida por el profesor Christopher Bott de la Universidad de Bath, que es una de las instituciones organizadoras junto con el IMAS UNAM de esta serie de seminarios. Entonces, el profesor Bott nos va a platicar acerca de los modelos matemáticos para las for the ice ages, que serían los modelos matemáticos para las eras de hielo. La plática va a ser impartida en el idioma inglés, pero va a estar subtitulada para que pues, todos la podamos disfrutar. Y bueno, les recordamos que todas las pláticas son para de tono de divulgación para todas las personas y pues les agradecemos muchísimo su participación y que nos acompañen el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Quintana y es impresionante las propiedades que tienen estos nuevos materiales 2D. Creo que es como nuestro presidente de Fundación NAM ha comentado,
Es impresionante lo que uno puede aprender en estas conferencias. Y el potencial que tienen, como lo concluye la doctora Quintana, está abriéndose un nuevo campo y las aplicaciones, los usos y los beneficios que estos nuevos materiales tienen son extremadamente amplios. Yo creo que todos nos quedamos ahora con muchísimo más interés en conocer estos nuevos materiales y aprendemos que es un material bidimensional con estas características y estas nuevas propiedades, y nos da muchísimo gusto el que tengamos ya investigadores formados en la Universidad de San Luis con la doctora Quintana trabajando en esta nueva empresa. Yo creo que es el futuro y es el camino que hay que tomar, tener más de nuestros egresados trabajando en empresas de alta tecnología. Es uno de los lemas del consorcio, lo que representa la ciencia, la innovación y la tecnología para el desarrollo de los países. Y países como el nuestro requieren de tener una infraestructura científica y personal altamente calificado para poder participar. Entonces nos da muchísimo gusto. Aprovechamos también para comentar de que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina forma parte de este consorcio. Estamos realmente muy, muy agradecidos e interesados. Y le extendemos una muy calurosa felicitación a la doctora Quintana y a su grupo de investigación. Es un grupo multidisciplinario, lo cual es otra de las características de este nuevo campo de investigación. Entonces, pues realmente un gusto y un orgullo. Y le pasamos para concluir a nuestro presidente de Fundación UNAM, licenciado Dionisio Mina. Y muchísimas gracias a la doctora Urrutia y a todo el grupo de Fundación UNAM que hace posible el que tengamos estas conferencias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, desde luego, a la doctora Mildred por esta presentación tan, tan interesante y tan importante. Muchas veces hemos comentado que invertirle una hora a esta participación en las pláticas que aquí se nos dan, pues nos abre un horizonte muy distinto, un horizonte de enorme perspectiva y una invitación al mayor conocimiento. Hemos querido dar el tono en esta ciclo de conferencias y en las actividades que estamos haciendo en Fundación UNAM a que se inscriban en lo que deriva la nueva realidad. Y la nueva realidad, una de las, digamos, de los principios en los que debe sustentarse, creemos nosotros, es en el respeto a la ciencia. Yo creo que las lecciones de la pandemia justamente ilustran que si hubiera habido respeto a la ciencia desde el principio, pues en todos los lugares del mundo y aquí también, los resultados quizá hubieran sido diferentes. Pero también eso ilustra lo que se tiene que invertir para desarrollar más ciencia. Y este es un campo infinito para todos los jóvenes que quieran encontrar en el estudio, en la investigación, en la academia, posibilidades de realizar su espacio profesional. Pues basta mencionar que las investigaciones hoy permiten saber lo que hacían en Bonaparte o lo que hacían los romanos, y seguramente sin conciencia por parte de ellos de que estaban utilizando nanopartículas, pero apenas en el año 2010 se les dio el premio Nobel de Física a dos investigadores, a Wien y a Novoselov, justamente por sus investigaciones alrededor del grafeno. O sea que pues tenemos el privilegio de vivir en una época en donde no hay límites a la investigación. Es un campo abierto, es un campo fértil, es un campo que siempre ofrece desafíos y los ofrece en un espacio muy transversal. Aquí se ha mencionado el uso de estos materiales, en la energía, por ejemplo, muy relevante, todo lo fotovoltaico, en la química, que es la profesión de origen de Mildred,
en la física, en la medicina, en la historia inclusive, con estos hallazgos de lo que se hacía entonces y de lo que se ha venido descubriendo. Y todo esto pues sí nos genera un enorme espacio para el aprendizaje. Yo creo que tenemos que celebrar que se haya generado este consorcio, que además permite intercambiar las informaciones, los avances en la investigación, investigaciones en curso que se están haciendo en muy distintas partes del mundo, y que participar en el consorcio pues es participar también en esta convocatoria que se nos hace por el conocimiento, por la investigación, por el saber. Por eso hay que apoyar la cruzada que deriva de este consorcio, que sean más y más que se dediquen a la investigación, que encontremos cada vez más a quienes se sumen a estos espacios del saber y que analicemos estas opciones que ofrece la universidad en todos los campos de la investigación científica, que seguramente se ofrecen también en la Universidad de San Luis Potosí y que se ofrecen también en muy distintas universidades que integran este consorcio, al que felizmente forma parte también la Universidad de San Luis Potosí. Nos sentimos muy motivados, reconocemos este liderazgo que tiene la universidad en el impulso tecnológico, pero reconocemos sobre todo que la nueva realidad demanda una actitud más abierta al apoyo científico y una actitud más comprometida a apoyar la investigación y la ciencia. Muchas gracias, Emilio, por tu presentación. Gracias a Araxi por haber contribuido a esta iniciativa. Gracias a Jaime por sus ayudas. Reconozco en ellos la capacidad de entender mucho más que un servidor todo lo que se platicó el día de hoy, pero celebramos también algo aprendido y que podamos tener estas oportunidades y que estemos convocados a esta Feria del Saber cada martes con las pláticas que se nos dan en este consorcio por la ciencia. Gracias a todos, bienvenidos, y seguramente en el reporte que se nos hará más tarde habremos de conocer a cuántos lugares llegó esta presentación en vivo, pero cuántas más habrán que se puedan beneficiar reproduciéndolo en las redes, que ofrecen la ventaja y ha sido uno de los potenciales de la nueva realidad de poder aprovechar estas tecnologías de la información. Gracias de nuevo a todos, gracias por tu presentación, te la agradecemos mucho y agradeceremos mucho más a todos los jóvenes que se resuelvan a participar en esta cruzada por el conocimiento, en este deseo por el saber. Gracias de nuevo y muy buenas tardes.